Yeah. Good evening, Nilo Osmin. Good evening, Angelo. How are you? Here in my house. In your house? Yes, my house. I am rest. Okay. And you, what? Yeah, aquí, here in my house with my family and relax. Very good. Yeah. We are the first in the class. Yes. Yeah. Hi, Avita. Good evening, Angela. Good evening. How are you? Fine. And you? I am fine. Thank you. Okay. Solo me y ustedes se han conectado. Yes. Hello, yes. Darwin. Good evening. Hello, good evening, everybody. Hello, Darwin. Good evening. Good evening. And Ada. I am hungry. Yo que usted fuera a comer rapidito. Only five pupusas. Good evening. My goodness, who's hungry? Yes, it's I am hungry. Who? Darwin tiene hambre, así que como dijo la teacher que ella nos podía dar de todo, así que mándele unas cinco pupusas, teacher. Ah, okay, yeah, you're right. So we will send the picture right now with the pupusas. Con curtido con chile y salsa bien picante, delicioso. What about the ones from San Michael City? Vamos a mandar unas de San Michael City. With mayonnaise. Olocuilta. From Olocuilta. Don curtido with mayonnaise. Mm-hmm. Yeah, that's the way that it's in San Michael. Ah, esas me llaman la atención. Tal vez ahí la señorita Yancy nos invita. Ya, yeah, Yancy. Claro, solo digan cuándo. Okay. Y lo espero. Ya, nos vamos a ir todos de despedida para San Miguel. Yes. Sí. Sería genial. Sí, aquí las esperamos. Nos vamos a comer pupusas con curtido de mayonesa. Rafa invita. Okay, nice. So, welcome. Creo que ahorita están llegando la mayoría. Todavía vemos 11 participants, so let's wait for the rest. So how are you? Did you feel the earthquake today in the morning? Oh, yes, approximately 11 o'clock. Yeah, it was like a 10:50 in the morning, almost 11 o'clock. Yeah, estuvo bueno. At least in San Salvador was nice. Then I don't know if it is raining where you are. Here in Quetzaltepeque, it's not raining, but it was
It was raining, but it's not like too heavy. It was just a few. But I know that there are places where it's raining a lot. Let's see, Angela, what about where you are? It is raining? No, teacher, no, it's raining. Aunque, ¿cómo diría? ¿Quiere llover? It's about to. It's about to rain. It's about to rain. Ajá. Okay. Se escuchaba como que quería, pero no ha llovido. Wow, okay. So okay. Probably in the city, main city, like San Salvador, it's not, but probably outside San Salvador, it is raining because I called someone in Apopa and she told me it is raining really heavy. It's raining dogs and cats. You know what is it's raining dogs and cats? Dogs and cats. Have you ever heard that phrase? No? I don't know. Understand, teacher. ¿Me entiendo? Okay, let me put it right here. No, it's raining dogs and cats. Ah. Cool. Let me, we have to pass the attendance, but just let me share something here. This one. Okay, this is the picture. It's raining. My goodness. Like this. Look at the picture. It's raining dogs and cats. Está lloviendo gatos y perros. O perros y gatos. Perros y gatos. So imagine. Está bonito ese dibujo. Está gracioso. But what is the meaning of that? Le voy a tomar una en screens porque está gracioso. Do you know what is the meaning of this? What is the meaning? Can it really rain cats and dogs? Not yet. Not really, right? Not really. Not really, yes. So what is the meaning of this? If I say, oh my God, it's raining dogs and cats. It's raining dogs and cats. Osman, do you know what is that? Do you What is it? The picture in the screen. Yeah, do you know what is the meaning? Okay, what if the meaning of the phrase? Cat and dog. And boy. Yeah, but what is the meaning? What is the meaning of the phrase? If I say the expression, oh my God, it's raining dogs and cats. It's raining. It's rain is fuerte. Ah. Very heavy. Strong. There you go. There you go. Okay. So esto no es de la clase. Esto estoy hablando siempre algo mientras vienen todos, right? So. Okay, so this is an idiom. Do you know what is an idiom? No, un idiot. Es otra cosa. Un idiom. Do you know what is an idiot? No, idiot. Idiom. Ajá. ¿Alguien sabe? An idiom. An idiom is for example, in El Salvador, we have idioms. Okay. Yeah, we do have. Yeah. And an idiom is an expression that means something, but in a way, I don't know how can I explain.
Mm-hmm. Okay, so we do have in Spanish. Okay, so how we call them in Spanish? ¿Cómo decimos nosotros? ¿Cómo decimos eso? Ajá. Como que están cayendo rayos y todo. Ajá, ajá, but that is the expression. It's raining dogs and cats, but there were idioms. What is the meaning of that? Déjenme ver, estoy viendo aquí a ver si encuentro algo. So it's, this is not part of the class, okay? So esto es un extra. Siempre les me gusta compartirles algo nuevo, que aprendan algo sencillo, pero que lo sepan. Okay, idioms. No idiot. Idiot es otra cosa, ¿verdad? Así va. Yeah. No. Okay, this is idiom or what is the language? Is yeah. Ajá, ajá. Un idiom es lo que idiom. Nosotros conocemos en español como un dicho. Un dicho. Ah. Un dicho. Un dicho en español. Ajá, cuando a usted le dicen el que anda en la miel, algo se le pega. Algo se le pega. Eso es un dicho, no es que alguien anda caminando en miel y ya le va a pegar la miel. No, ¿verdad? Eso tiene un significado. Ok, si yo le digo camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, me dice usted. Ese es un dicho común en El Salvador. No quiere decir que ahí va a estar un camarón dormido en el agua. No, quiere decir que si usted se queda ahí esperando, mi modo, el tiempo se lo va a comer y ahí se va a quedar. Okay. ¿Qué otro idiom tenemos nosotros bien famoso? El que anda con lobos. Aullar aprende. Ya ven que sí se los pueden. Aullar aprende. Y no es que va a irse a meter a una jaula con lobos, ¿verdad? Es la mala compañía que anda a veces ahí y se vuelve igual la persona, right? So those are idioms, okay? Usted viene, yep. An idiom is not the same that a phrasal verb. No, phrasal verbs is something else. Idioms son dichos, refranes, decimos nosotros en español, right? Uh-huh, okay. So they are like typical phrases. Por ejemplo, usted viene alguien que está, un americano, alguien que está aprendiendo español, viene usted y le dice, el que madruga Dios le ayuda. Y la persona se va a quedar como, no entiendo. Viene usted y le dice a alguien que no hable bien español y que está aprendiendo, con eso lo mata usted. Porque no es lo que se dice, sino que lo que se sobreentiende. Por eso se llama un dicho, ¿verdad? Quiero ver qué dicho tenemos que sea bien común. Ustedes deben de poder ser algunos en español. Más vale pájaro en mano que ver cien volando, algo así. Ah, there you go, más vale pájaro en mano que si usted le dice eso. La persona no es que va a tener un 100 pájaros en la mano aquí. O sea, no es algo textual. Es una metáfora, algo así también se dice eso, ¿verdad? Es algo que se sobreentiende. Metafórico. Okay. Metafórico, there you go. So, the same story, viene un gringo. Y yo que estoy aprendiendo inglés, me dice, it's raining dogs and cats. Usted se va a quedar viendo dónde están los perros y los gatos. Yo no lo veo, así como la imagen que les puse. So, ese es un idiom. No es que usted va a ver caer los gatos y los perros ahí. Es ilógico. Quiere decir que está lloviendo súper fuerte. Ese es un idiom en inglés. Viene alguien y usted está aprendiendo inglés y le dice, oh, the exam is a piece of cake. ¿A dónde está el pastel? Dice usted, ¿a dónde está el pedazo de pastel?
No, no quiere decir que el examen va a ser una pieza de pastel, una porción de pastel. Cuando le dicen the exam, it's a piece of cake, means that it's easy, que el examen va a estar fácil, facilito. Ok, vienen ellos y le dicen once in a blue moon. ¿Ya han escuchado esa frase? Si ven películas en inglés, pueda que escuchen esos tipos de idioms, pero si no ven en inglés, no los van a escuchar. En español, tío. Si yo le digo, ahí va el pan. Si yo le digo, si yo le digo, once in a blue moon. Once in a blue moon. ¿Qué quiere decir eso? Una vez en la luna azul. Ah, ¿cómo así? ¿Cuál luna azul? La de los pitufos. La de los pitufos. Once in a blue moon. Una vez en la luna azul. ¿Qué es eso? Once in a blue moon. ¿Ya han escuchado ustedes en español? Se escucha feo, pero hay gente que dice esa. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? Different one or once. Ah, once in a blue moon. Nosotros en español dice, ah, yo quizá allá cuando San Juan para el dedo voy a la iglesia, dice usted. ¿Qué quiere decir esa expresión, cuando San Juan para el dedo? O allá cuando para la venada, dice la gente a veces así. Es you use when happens a raider. Exactly, that's weird. That is not really common. It's like sometimes. It's like allá de vez en cuando, allá en donde, dice la gente en español, va allá en donde. Okay, that means que no es algo repetitive. It's not as always, it's not frequently. Once in a blue moon, it's allá de vez en cuando, allá en donde. Si viene un American y le dice, look, I try to, I don't know, to study Spanish once in a blue moon. Okay. Teacher. Yes, Sandrita. Yo escucho que dice one, como que es una, pero es once. Ahí se los puse en el chat. What difference pronunciation en one de una en once de alguna? Ah, okay, okay. So, the thing is, one is the number. It's just una, uno. Pero once lo puedo usar para decir yo algunas, unas, okay? Once in a blue moon, algunas veces. Once a year, una vez al año. Y si yo digo one year, un año, right? One year, un año. Pero si yo digo once a year, una vez al año. Twice a year, dos veces al año. Once in the in the life. Una vez en la vida, right? Once in life, okay? So one life, una vida. Once in life, una vez en la vida. It's like in the fairy tales, once upon a time. Ah, yeah, in the fairy tales, right? En los cuentos, okay? Había una vez. Mm-hmm. So that's the different. Nice. Bye. Mañana les voy a preguntar, what is an idiom? Busquen, miren, aquí estaba viendo. Les voy a compartir para que vean. ¿En inglés o en español, teacher? En English. Ay, no, en inglés no sé. Sí, look at this. So, aquí usted puede buscar en internet. No tendría que estar compartiendo esto, pero ustedes no le digan. Mexicano me puedo, teacher. No le digan a nadie. Look. Cat got your tongue. Mire, si alguien me dice, cat got your tongue, no es que el gato le agarró la lengua o se le robó la lengua. Quiere decir that someone can no puede hablar. O sea, una persona tímida, muda o apenada, shy, le puede estar esa expresión. My goodness, that's not true. look, go the extra mile. Si yo le digo, hey, let's do the extra mile. O sea, ya no está corriendo usted una maratón,
sino que yo le estoy diciendo que se esfuerce, que no se canse, que siga adelante. Ok, butterflies in the stomach. No es que de verdad yo tengo las mariposas ahí en la panza. Es que estoy nervioso, right? So feeling nervous. Once in a blue moon, mire, ya ve que no les estoy dando mentira. Ahorita, mire. Once in a blue moon, ok. Rarely, rara vez, o sea, eso va a ser allá. Allá en Dionde, dice la gente, right? Allá en Dionde. Ok, so, y ahí está, hay otros, ok. So, pero esto no es la clase, solo it's extra info, ok. So, now I have to pass the attendance. Quiero ver a dónde está la attendance, santo Dios, aquí está. So, the same story, please let me know if you are here. Today, what day is today? Let's see, Darwin, what day is today? Today is November 18th. What day is today? Excuse me, today is Tuesday. Tuesday. Tuesday is Monday, Tuesday? No, Tuesday. Ah, that would be TH. ¿Cómo se pronuncia la TH? Thursday. Today is Thursday. Tuesday is martes, right? Tuesday. Thursday. Okay. Today is Thursday, okay. Nelson, what's today's date? Nelson, Christmas tree. What is at, what's today's date? Oh, is November 80. 80. Ah, 18. Tiene que sonar ese teen al final. Los números se los enseñaron allá en enero. Yeah. Del 1 al 1000 tiene que poderse usted los números, ¿verdad? Del 1 al 1000, por lo menos. Ok. So, 18. Ok. 17. Tiene que sonar ese teen, exagérelo si es posible para que se le entienda, right? 17, 18, 19, 15, okay? So, yes, Nelson, there you go. Today is November the 18th, right? 18th, TH at the end, right? So, ordinal numbers. Nice. Vaya, pues les voy a ir preguntando lo que vimos ayer. No se les tiene que olvidar. Anote ahí. No se anoten las cosas en la mano. Miren que a veces me han dicho, es que mire, yo como iba a la carrera en una servilleta, anoté la clase y saber que hice la servilleta. No, hay que tener un cuadernito ahí, ¿verdad? Algo donde usted va a estar anotando en la mano y va a lavar la mano mañana y ya no se le va a borrar la clase. Ok, so, mentira, estoy exagerando, no quiero. Ok, so, hoy sí, let me pass the attendance, ok, let me pass the attendance. Now we know the date. So, let's see. We have right here Ada Patricia. Present. Thank you. We have Adriana Stephanie. Present. Thank you. Ana Michelle. Michelle, no la he visto. Michelle. No, no ha venido. Angela de Jesús. De Jesús, le iba a decir ya. Angela de Jesús. Nice. Present. Thank you. Darwin Edgardo. Present. Thank you. Flor de María, now Florcita, it's here. Yesterday, no abandonó Florcita, yeah. Okay. But nice, you are back. Gloria Elizabeth. Here. Thank you, Gloria.
Joanna Patricia. Joanna Patricia. No. Lourdes Beatriz. I'm here, teacher. Thank you, Lourdes. Margarita, Margarita, dijimos que no, allá no. Quiero ver, aquí dice que... ni no responde. My goodness, no sé qué le pasó a Margarita. Mayra Melanie, Mayra, Mayra, no la he visto. Mayra, 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 no, no he visto a Mayra. I think Mayra and I'm not remember other Margarita. Other people. Michelle. I see they see eclipse lunar. I don't remember. Yesterday say. Yeah, they mentioned. I guess it was Mayra. About the eclipse, but that was in the morning, I guess. I don't know. I'm not sure. So probably they are coming. Okay, probably, probably. Let's see. Nelson, Nelson, thank you. I know you are there. Thank you. Ophelia? Here, teacher. Nice. Thank you, Ophelia. Osmin? Present teacher, good evening. Good evening. Thank you, sir. Rafael, Rafael, Rafael. No, oh my goodness, hoy agarraron vacaciones. Rosa Elena. Present. Thank you. Sandra Gladys. Present. Thank you. Susana Carolina. Present, miss. Thank you, Susie. Jancy Lisbeth. Present. Thank you. Zulma Rosaura. Present. Thank you, Zulma. Nice. So I have the attendance, and you know that I will pass the attendance later on, right? So let me open right here. We are going to finish just one. I have just one activity pending from yesterday, but we will continue as well with the next topic that we have. So did you remember that yesterday we were talking about the present perfect, right? Present perfect. Let's see who. Vamos a ver a quién le preguntamos. Quiero preguntarle a todos, pero que no puedo. So this is class number 4. My goodness. Ya vamos en la clase 4. So let me see who is he. Adriana Martinez. Did you remember when we are going to use present perfect? Yes, teacher. I remember the sentence affirmative using the verb present perfect is el subject plus have or has plus the verb past in participle. Okay, yeah, the verb in participle, right? Okay, yeah, you're right, Audrey, you're right. Let's see. Zulma, did you remember when we are going to use the present perfect? When we are going to use the present perfect? When an activity start in the past and continue in present. Ah, there you go. We mentioned that the present perfect, it's a tense that we are going to use when we are talking about something that starts in the past, but still we are doing the action or still we can do
the action in the present, okay? And as Adri mentioned, we have the structure, the formula, right, to create sentences. We can have positive sentences, negative sentences, and questions, right, with the present perfect. Let's see, Susana Hernandez. Which ones are the two auxiliaries that we are going to use in the present perfect? Which ones are the auxiliaries that we need to create a present perfect sentence or question? I guess you are on mute, Susie. Okay. There you go. In the perfect, okay. Have, has. There you go. Have and has. Okay. Haven't or hasn't. If it is negative, right? If it is negative, yes. It will be hasn't or haven't. Okay. There you go. Okay. Nice. Let's see. Ada Patricia. Give me an example, a positive sentence using the present perfect. Okay. Just one sentence in positive. He has played. Okay, it's okay, but we need something else, like a compliment. Did you remember the phrases, the common phrases that we can use in the present perfect? Let's see, Lourdes, Beatriz, did you remember expressions that we can use with the present perfect? Yes, expression maybe be all day or because the action don't. Okay, that is, those are some expressions. So in the sentence that Patricia mentioned, it's okay. He has played soccer since 2020. Okay, so le falta ahí el complemento, nada más, but the structure, it's okay, right? The subject, the present perfect auxiliary and the verb in present perfect, okay? Nice, so he has played soccer since 2020, okay? Nice, let's see, Rosa Elena, tell us the same sentence, but now in negative. The same sentence, he has played soccer since 2020, that is a positive. Now tell us negative, the same sentence. He hasn't played soccer since 2020. 2020. Okay. Perfect. Okay, he has not or he hasn't played soccer since 2020. There you go, it's okay. Now, let's see, Sandra, Gladys. Now, please create the question. The same sentence, but now we need the question for that sentence. Has she? Has she? He. Why? She. No, we are talking about he. We are saying that he has played soccer since 2020. Now the question. Ah, okay. He has. Mm-hmm. He has played. Mm-hmm. But he has. That would be a sentence, right? That would be a sentence. So we need the question. We need the question. Osmin, help us, please. Osmin, help us with the question. We has played. We has played soccer. No. We has played. Uh-huh. Play. He has played.
Yeah, but that is the positive. Positive. He has played. Uh-huh. Let's see. We need the question. Yeah. We need the question. Ah, okay. Okay. Doesn't we play? Doesn't we play soccer? Doesn't, that would be present simple. So we need present perfect. Angela, help us with the question. What is the sentence? The sentence is he has played soccer since 2020. He has. ¿Qué sigue? The bird. He has playing the. No, soccer? question. My goodness. Vamos a ver. No. Sí. Vamos a pasar de aquí hasta que no me den esa pregunta. Solo vimos ayer. Ahí teníamos la estructura. Ya lo vamos a revisar una vez más. Ajá. Has he played soccer? Ajá. Y ahí no sé qué más sigue. O sea, has he played? Ajá, play el complemento. Ajá. Okay, has he played soccer since 2020? Question mark. Okay. El complemento me acordaba. Que era largo. Vaya, pues lo voy a castigar. Okay, hasta la medianoche repasando. El present perfect. No vayan a permitir. Ajá, exacto. Acuérdense que ahí les puse la estructura. Positive, negative questions. Ok. Ahí la pregunta le doy vuelta. Pongo primero el auxiliar, el sujeto, el verbo, el complemento, el signo de pregunta. Right. So ahí lo tienen. Así le estaba diciendo. Ah, okay. So yo escuché que me dijo he has. So I'm sorry, my mistake. Okay. So eso vimos ayer. Okay. Present perfect. Okay. Present perfect. Okay. Todas las oraciones que hicieron, acuérdense, yo se las di en pasado y ustedes las pasaron a present perfect y todas las hicieron bien. Okay. So don't forget the structure. Okay. So let's continue, okay? That's why we are doing this recap. What is a recap? Recap? It's like review, no? It's like no. A feedback? Feedback. Yeah, feedback. Recap, okay? Cuando recap. Hacemos un recap, estamos haciendo en español es un repaso, right? Un repaso. Ese es un recap. Estamos viendo lo que vimos ayer, ¿verdad? Para que nos acordemos y no se nos olvide, okay? It's nice. Review, teacher. Review, feedback, recap. Okay. They are synonyms, okay? Yes, they are synonyms. Okay, let's see. Let me share right here something that we have to do right now. So, as I told you, we have to complete this activity. We are not. This is from yesterday, okay? Ajá, miren, aquí hasta lo anotaron. Ahí está, miren. Para que vean que ahí lo pusimos, ¿ve? Esto es lo de ayer. Esto ya lo vimos. Solo que nos faltó este último pedacito. This one, okay? So what we are going to do, we are going to work in groups, okay? And what we are going to do in the groups, we are going to brainstorm ideas for a new product service, okay? Related to the company or the area you work for. So since we work in different areas, so choose one, okay? So probably some of you work as an accountant, some of you work as a customer service, some of you work in a bank, so choose one, okay? So, Osman, I guess that I remember you mentioned that you work with security. So you have different areas, right? Different business, but thinking just one, okay? You will have a group, it will be 5 members in each group, and you are going to brainstorm. You know what is a brainstorm, right? So you are going to brainstorm ideas and
think about a product or a service that you can work for, okay? And what you are going to do, you are going to select the top three ideas for the new product, okay? So you are going to discuss the characteristics of the target market. And why will they be interested in your new product, okay? Ahorita usted tiene que ser biznero. Sí, right, biznero. Pensar en un producto. Mire, usted quiere vender pupusas. ¿Qué es lo que usted va a innovar si hay pupusas en cada esquina, right? No, es que yo la voy a pintar de colores. No sé, estoy inventando, right? Estoy haciendo un brainstorm. So, mis pupusas van a ser verdes, rojas, moradas, amarillas, al color del que el cliente quiera. Okay, so that would be something new. Okay, it says, why will they be interested in your product? Ah, people will be interested because of the colors from my pupusas, right? I will be selling pupusas, but they are not the common pupusas that we see every day. Ah, okay, that is an innovation. And then it says, develop a basic concept to describe your new product, okay? So you have, you can do like a small description about what will be your product or what will be the benefits for those, for that product, okay? So yo pienso en algo de comida, right? So no sé, pero alguien puede decir, no, yo pongámonos en el equipo y creemos, no sé, se vale soñar, ¿verdad? Eso es un brainstorm, es una lluvia de ideas, right? Thinking something in a product, ¿ok? Usted dice, no, vamos a crear un, no sé, un lápiz que escriba solo, no sé, por medio de Bluetooth, la tecnología está bien avanzada, que tenga un sistema donde uno le esté hablando, type, imagínense, yo ya voy, no me vayan a robar, esta es mi idea, ¿ok? So, este es el prototipo, so, voy a vender un lápiz que, no sé, con un chip o con un Bluetooth o, I don't know, lo conecto y yo hablo y él escribe, ¿ok? El lápiz escribe solo, so I will sell it, ¿ok? Because everyone will be, you know, just dictating or just talking and then the pencil will be writing down everything, okay, correctly. And you will have different options. You can write with lowercase letters, capital letters, and you will have different ink. You know what is ink? Ink. Ink? Tinta. Tinta. Estoy hablando de un lápiz, right? So el lápiz va a tener diferente in color, so usted dice, hey, lápiz, escribí en amarillo. El lápiz va a escribir en amarillo. Y dice, no, now I need in red. So, ese es mi producto. Estoy innovando, estoy inventando un producto. Ok, so usted trate de y ver cómo lo va a vender. Híjole, yo creo que me haría millonaria si creo eso, el lápiz, right? So, todo el mundo lo va a querer comprar. Students, teachers, everywhere, right? So, will be accessible. We will have different styles, different colors. And the price will be $50. No sé, ya le puse hasta precio. $50. So, ya le póngale nombre a su producto. Mi lápiz se va a llamar... quiero ver un nombre que se me venga para mi invento. Let's see. It will be like Easy Write. Easy Write. Así se va a llamar mi lápiz. Easy Write. Okay. So, lo voy a empezar a promover. I will create commercials. I will, I don't know, put it in social media. Okay. Everyone will know that we have an Easy Write. Ready to use, okay? ¿Creen ustedes me compraría Rosa Elena? Did you buy my Easy Write in $50? Yes. Okay, ya ven, ya tengo cliente, yes. Ya ven. So, that's what you are going to do, okay? Eso es lo que usted va a hacer en el grupo. Me van a crear un producto. Se vale inventar lo que usted quiera, right? Puede ser un producto o un service, okay? Dar un servicio de algo, okay? Okay, so are we clear about what we are going to do? Yes or no? Yes, yes, please. Yes, teacher. Vaya, pues le voy a dar unos, no sé, 6-7 minutos lo más. Creen un producto, un servicio que sea
algo novedoso, piensen cómo lo van a llamar, cómo lo van a vender, cómo lo van a promover, cuánto va a valer, cómo se va a llamar, qué sé yo. Y si es posible, dibújenlo y me lo ponen ahí en la presentación, porque then it says, share the result of the steps about develop a new product with another group. Ok, so ahorita usted tiene que producir. Imagínense, con esto usted se puede ganar. No sé, miren, el que creó el iPhone hoy es trimillonario. Ok, so usted puede llegar a hacerlo. Aquí va a salir el próximo millionaire from all the ideas. So I'm sorry, let me see this, because this is from yesterday. Okay, so I will give you the time. Okay, so I already shared the picture for the instructions, right? But let me create the groups right now. Breakup room. So rapidito, piensa en un producto, producto, servicio, cuánto va a valer, cómo se llama, qué es, para qué sirve, cómo lo va a promover, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. So it will be just three groups. Van a ser solo tres grupos por cuestión de tiempo, right? So are we clear, Osmin? Yes. Okay. Vaya pues, sorpréndanme con sus ideas. Ahorita voy a crear los grupos. Okay, let's create. And we have 7 minutes, 7 minutos nada más. Cuando vengan, me presentan su producto, ok, con todas las ideas, precios y todo. So, let's see, open all the rooms. I'm sorry. Muy poquito. Vaya, yo me voy a meter, yo siempre me meto a los Teams ahí para ver cómo van. Okay? ¿Cómo vamos? Yo, vale. Yo me voy a meter ahí. Y no, porque tenemos que avanzar. Si esto es lo que teníamos de ayer, todavía falta lo de hoy. So, but I will be there in the rooms, okay? Y ahí voy a ir evaluating if you complete the activity or if you need more time, okay? So let's move on right now. Thank you. Poco tiempo y entonces podríamos avanzar en eso. Pero no sé qué piensan los demás, o sea, esa es solo mi idea. Por Bueno, está bien, pero como ahorita lluvia de ideas, un minuto para lluvia de ideas. Ajá. Yo, como también antiguamente trabajaba en hacer zapatos, se me ocurre hacer, digamos, una estructura de zapato de que como a algunas personas les gusta andar zapato alto. Me emociona y que, eso, yo quiero. Y que pueda, digamos, en qué momento tenga la capacidad de transformarse hasta que sea bajo, porque andan tan cansadas que quieren cambiarse sus zapatos. No, yo todo el tiempo los quiero altos. No hay problema. No hay idea. Okay. No, esa era otra mi idea. No sé, ¿alguien más? ¿Otra idea? ¿La suya, Ángela? Bueno, yo qué más quisiera, como un traductor. Que me ayude de inglés a Spanish o viceversa. Okay. Yo, ¿verdad? Por mí. Need traductor. Yo quiero algo que haga todo lo que yo le diga, así nomás. Pasa tu cosa, pasa tu barre, trapea, pásame aquel papel. Yo quiero algo así. Un robot. Que no sea una persona, que no sea tan grande, que sea algo bien práctico. Chiquito, que no ocupe espacio, que no ocupe mucho gasto. Yo lo que pensaba era
Lourdes. ¿Lourdes? Lourdes. Patricia. Bueno, yo, hola, lo que pensaba también era crear un robot en este caso, en el cual nos ayudara, pues, como dice Ángela, estar a la par de uno, ¿verdad? Y que él automáticamente nos dé la pantallita de la traducción en la que, de lo que necesitamos. Okay. Por la necesidad de querer aprender y que yo quiero como interactuar más. Estaba pensando en eso mientras la teacher estaba explicando que era un traductor. Okay. ¿Nos quedamos? Lourdes. Tenemos energía renovable, tenemos un traductor, tenemos dos de robot. Ajá, tenemos tres. Vale, lo último, rápido, rápido. Solo quería proponer también una aplicación que siempre le he visto necesaria, es en mi mente algún día hacerlo, de crear una aplicación que compare ofertas en cualquier ramo, por ejemplo. Quiero ir a comer, vaya, están esas opciones, esos días, digamos, quiero ir el lunes, me compara, mira, en esos restaurantes están las mejores ofertas, o quiero ir a una ferretería, quiero comprar ese producto que necesito comprar, lo puedo encontrar en esos precios. Entonces, como que sea una herramienta fácil para cotizar a la misma vez y poder tomar una decisión, y en lugar de ir a bastantes lugares a preguntar, mejor tomo ya una decisión, voy a ir a EPA, o voy a ir a tal restaurante, o voy a ir a tal lugar, porque me conviene más. Siento que es bastante útil y de uso común, ¿verdad? Yes. Me gusta esa. Yo se la voy a hacer. Ok. Vale, pero verdad. Vale, chicos. Eso se la va a comprar, dice Maya. Para que sea como rápido, rápido, podemos... Decidamos solo por una, votemos solo por una. Ok. ¿Atos? Apple. Yo apoyo a Lourdes. Vaya. ¿Robot? Gracias. ¿Robot? Nadie. Ah, Patricia. ¿Traductor? ¿Una central? Eso está bien. Puede ser. Puede ser. Vaya, pero... Rápido. Yo Central apoyo Térmica, deberíamos de quedarnos bien solo. ¿Con cuál nos quedamos? Y por último está el de la aplicación de comparar. La aplicación de Lourdes. La aplicación me de Lourdes. Me quedo con esa. Yo creo que es una buena aplicación, considerando de que es algo práctico, que lo instalas en tu teléfono, solo descargas. Si la idea es vender algo, tiene que hacer algo con lo que ya tengas herramientas, algo con lo que la gente se familiarice. Okay. Listo, y que entonces no se pueda comparar con Hugo, que no se compare con PedidosYa, no sé, de ponerlo en plus. Ok, entonces empecé a trabajar en la aplicación de comparar. Ok. Vale, okay. ¿Cómo se va a llamar? Me parece Easy Buy, aunque me recuerda los zapatos. Otro nombre como, no sé. Y otro nombre, Easy Buy, no lo ubico con zapatos, de verdad. Ajá, ¿verdad? Se me viene a la mente. Quiero ver qué otro. Solution. ¿Cómo le pongo? Soluciones rápidas, qué sé yo, no sé. Solución de ventas. Solution sales. Solution buy. De ofertas. Ajá. Solution offer. Offers, podría ser igual. A ver. Porque son offers now up. Offers, ¿cómo? Offers now up. Oferta ya. Oferta ya. Three more minutes. Okay. Vaya, offers now, dejémosle. Offers now up. Quizás solo offers now para que sea más rápido de grabar. Ok.
Yeah. Teacher, I can share my screen. Okay, so let me check on that. Just a moment. Do it now, please. Thanks. Oh, nice. Okay. These are the characteristics. Yes. Our serving is a relaxing spa. Okay. We offer the characteristic. We offer a relaxing spa to people. Oh, it's two people. Of two people. To people, a relaxing spa to people, spa to people who wants to feel relaxing. Okay, I have to change the word. Oh, and the other characteristic, people who study English and needs moment to relax the body. Okay. Okay, now we have to describe the product. We can say our service brings the best personal. Okay, como que usamos, we use natural oils. To bring a unique experience. Okay, estamos diciendo que nuestro servicio brindamos el mejor. No. Ajá, our service brings the best person, nuestro servicio brinda el mejor personal y usamos aceites naturales. Estoy como redundando en las palabras, tengo que cambiarlas. Brings, no me gusta. We use natural oils to bring a la empresa se pueda, ¿cómo se llama? Hacer alianzas con usted. Entonces, un cierto descuento y la persona que con la aplicación aplica esos descuentos. Entonces, hacerlo, tiene que hacer las alianzas con las diferentes empresas. Vaya, entonces pongamos descuentos adicionales, ¿no? O sea, te dice de que tenés para obtener descuentos adicionales, descuentos extra, yes. Con los comercios afiliados.
Correcto, es un beneficio. Mm-hmm. Discounts in specific stores, for example, if you use the app. Punch rhythm sería, ¿cómo sería, Lourdes, again, please? Discounts in a specific store or stores. Discounts in a specific stores if you use the app. Ok. Y también lo que decía Ángela de acumular puntos. Si, digamos, si nosotros como que utilizáramos la tarjeta de crédito, podríamos ganar puntos. Y ahí nos entendemos con el banco, siento yo. Yes. Exacto. Es la sería, ¿cómo sería puntos y descuentos? Entonces podría poner como you have discounts and accumulate, creo que es acumular. Busquemos cómo es acumular. O ganar. Sería... ganar sería como, si lo pone así, sí, sería aparte de encuentros específicos de las citas por el uso del app. Uh-huh. Uh-huh. O puntos canjeables, nada más. Uh-huh. ¿Qué dice canjeable? Sí, ajá, que después yo lo pueda como decidir en dónde lo voy a usar, ya sea que tantos puntos equivale a una cacerola, por ejemplo. Sí, canjeable, ¿cómo se dice? Point. Redeemable. Redeemable, points. Pueden escribirlo en el chat, por favor. Así como se oye, con doble E, redeemable. Redeemable. Doble E, D, E. Redeemable, creo que no sé cómo se pronuncia. Redeemable. No sé. Okay. Thank you. Cuando se haga la presentación que te dice que es para todos los comercios, para captar la atención de los usuarios, podemos mencionar lo que más se usa. Por ejemplo, podemos poner zapatos, ropa, supermercado, uh-huh. Así como restaurantes. Puntualizar podría ser, ¿verdad? Sí, como los comercios, digamos, o los rubros. Ah, como decir en food, shoes, uh-huh. ¿Cómo se dice? Supermarket. Uh-huh. En ferreterías, creo que es. También farmacias, así que... pienso yo que una farmacia es bien importante. Hello, sí, hello. Sí. Are we ready? Are we ready? Yes. Yes. Okay. We are ready. Not yet, my goodness. Yes. One more minute. Yes. One more minute. Alguien ha hecho una presentación. What? Ay, thank you, Nelson. Yo no he hecho presentación, solo copié. What? Vaya, pero Nelson sí. Okay, okay. Perfecto, Nelson. Okay. Solo lo único. Que sería Offers Now, el nombre. Offers Now app.
Welcome back. Oh my goodness, I have to pass the attendance, okay? So let me see. So I guess we are ready, right? With the product that you just create. Okay, so just let me pass the attendance and then we are going to continue with the presentations. Let me validate Ada Patricia. Here. Thank you. Adriana Stephanie. Present. Ana Michelle, Angela de Jesus. Present, teacher. Thank you. Darwin Edgardo. Present, teacher. Thank you. Flor de Maria. Present. Thank you. Gloria Elizabeth. Here. Thank you. Joanna Patricia. No. Lourdes Beatriz. Present. Thank you. Mayra Melanie. No. Nelson Edgardo. Nelson. Sorry. Thank you. Ophelia. Thank you, Ophelia. Rafael Ernesto. No. Rosa Elena. Present. Thank you. Sandra Gladys. Present. Thank you. Let's see, Susana Carolina. Present, miss. Thank you. Jancy Lisbeth. Present. Thank you. And Zulma Rosaura. Me, teacher. Present. Thank you. Jose, me. Teacher, me. Osmi. Oh my goodness, yeah. Osmi. Yeah, Nelson, then it's Ophelia, then Osmi. Osmi, you have the attendance, okay? Yeah, don't worry, Osmi. Nice. So let me, well, so I don't know if you will share your screens for the presentations. So let's see, let's pay attention on the groups in the products that you just create. I was listening to the groups and we have nice ideas, okay, nice ideas. So let's see who wants to be the first ones, okay? So you decide if all of you will talk or just one or two. So it's up to you. No, no sé quién va a hablar, si todos, uno de cada grupo, dos, I don't know. So let's do it. Let's see. Vamos a empezar con Darwin's team, okay? No sé quiénes van con Darwin, pero los que están con Darwin son el grupo uno que va a presentar. So I don't know if you are going to share the screen or not. Yes, teacher. Oh, okay, so go ahead in this case. Everyone can see the screen, I guess. I can see it. Okay. Oh my goodness. ¿Cuánta hambre me va a dar con todos? Dios mío. Darwin, are you ready? Hasta el sueño okay. Me está quitando. Good evening. Ladies and gentlemen, we are a presentation of the new Magic Dream. Oh my God. The new Magic Dream all the world need and all the people need for July. The name the dream is the Magic Body. The characteristics are hydrating and nutritive drink that reduce fat in 5 minutes, then cost is $10 for 8 inch. And the drink is appropriate for adult only and 18 without children. Oh my God. Okay, what else do we have? What about
well, it's nice. It's just a beverage, right? It's a drink. Drink. It's a drink. Okay. So you said that you just drink it and then you reduced your fat in 5 minutes. 5 minutes. I want all. Yeah, and the what is the price one more time? $10 for 8 ounces. Okay. So, but it's enough. It's enough just with that amount that it is what? Enough. So I need to drink like 3 during the day or just 1? Just 1. Oh, okay. So imagine every time that you eat, you need to drink that beverage. It will be expensive, $10 every food. But it's just in for how long I will be think delgado, right? So for how long I will be think, or I have to be drinking the beverage every day? Yes. Oh my goodness, but at the end that will be expensive, $10 every day. Well, so I guess I pay for that. I will pay for that. So mi modo, vamos a quedar pobres pero delgados, right? So $10 a day just for the drink. Okay. Okay, I like it. Let's see. Angela, do you think that you will... Yeah, it's a good option. It is, because, it is. Because if you don't have money, you don't eat more. Yeah, no, imagine. My goodness, $10 every day will be kind of expensive. Todo por la belleza, right? So, ¿cómo diría en inglés vale la pena, teacher? It is worthy. It is worthy. It is worth it. It is worthy. Vale la pena. Vale la pena. $10. Mi modo, nos vamos a quedar poor. The name is really is Chupa Panza. Chupa Panza. Oh, my God. Gran hambre que me dejó, de ver todas esas. Yeah. Well, so... I don't know. So, let's see. Osmin. Do you think that you will buy this magic drink? Do you think that you as a customer you will buy it? Yes, it's interesting. Okay, vaya, ya ven. Inventenlo de verdad que creo que se lo van a comprar. Pero para que lo hagan es algo difícil. Okay, nice. Thank you. Let's see, Osmin, let's go with your team. I don't know who is your team group, but you are the next ones, okay? I don't know if you are going to share your screen or I don't know who. Osmin team. Okay, I'm going to share. Okay, thank you. Ooh. Can you see it? Yeah, we can see it. Nice. Okay, let me. Okay, and start. Then continue, Yancy, and then Osmi. Okay, our service is a spa service. The name Door to Heaven. Our service is relaxing spa. We offer massages spa to people who wants to feel good, and people who study English. And needs a moment to forget the stress and relax the body. Nice. So me, I need it. Okay, Yancy. Yancy? Yancy? Our service is the best. Our personnel have 10 years of experience in the area. We use natural oils to bring an unique experience. Our oils are imported from Europe, made with the best ingredients.
Osmin? Yes. Our prices are very accessible from 15 to 25. We have a special cash package for two people. We offer additionally the pool service and shower. On weekends, we have promotion. Okay, that's it. Okay, nice. So what is the name, door? What is the name of your service? Door to Heaven. Door to Heaven. So, well, that's the price, I guess it is accessible. You say that is from $15 to $25, right? An hour. An hour, yes. Okay. But it is only to study in English. Yeah, the thing is that we are stressed because we are learning English. So yes, that's the requirement, right? So for these services that you need to be an English student. Yes. Okay. So okay. I need I don't know, a couple of hours. Okay, to be in the door, in the heaven of the doors, the doors of the heaven. Yes. Okay. Door to Heaven. Okay. Okay. I like it. That would be a nice service. Okay. Let's see, Flor de Maria, do you think that you as a customer, as an English student, do you think that you will pay for the service that they offer? Yes. Okay, so 1 month, right? No, it's, you don't need an hour or 2 hours, you need a whole month. Probably they have a package, okay, for monthly services. Okay, so ya ven, ya hay clientes ahí que van a ir a ese spa. Okay, relax. Nice, thank you. Now let's see who's next. Angela Steen, I guess. Angela Steen. Let's continue. Okay, now. Okay, nice, Nelson. Okay. Oh my goodness. Angel. Me. Okay. Angel, I presentation in the introduction. Okay, offer. No, me. Ah. Okay. Ah. Okay, everybody. Wow. Sorry, Angel. Go ahead, Nelson. Okay. We decide to make an application that can help everyone that compares the price and the mate their purchase. This application will have a price per year, but you will save all the money during the year. The next, Angel. Angel? Hello. The next. Description? Yes. Yes, yeah, The name they apply. Offer now, description. Option, comparison, price, all commerce. And next. La Urde. Okay, the objective, the app that allows you to compare prices and show offers in all shops, for example, foods, shoes, supermarket, pharmacy, and another commercial. And now, Susan? Salsa.
personal app is incredible herramienta for all. His price is $10 annual membership. And you have a benefit additionally, like discount in specific stores if you use the app. And voice with my phone. Thank you. Okay, okay. Everybody. Nice. Okay. So the name on the, this is an app, right? This is an application. Yes. So the name is Offers yes. Now. So yes. That's a nice app if you can compare prices. For example, if I need, I don't know, milk, for example, from a supermarket, if I need milk, so the app will tell me the different prices on all the supermarkets, right? So like at yes. Super Selectos is $10. At PriceMart, yes. It's $11. At Walmart, it's nice. So I will go Walmart. It's cheaper, right? Okay. Yes. Additionally, you have a benefit. Uh-huh. A discount. Besides, if I use the app, probably I can get a discount right on the price of the product. Okay. And it's really cheaper. It's just $10. A year. Yes. Okay. Oh my God, that's really cheap. And besides that, I will be like accumulating points. Yes. My goodness. Okay. So, well, deberían de crear esta aplicación de verdad. I guess it will work. Okay. Nice. Oh my goodness. Ya veo que sí, we have nice ideas right here. Nice ideas. So, como dicen, hay talento, solo falta apoyarlo. Okay. So, estamos creando aquí, ya vi. So, thank you. I like it. I guess that you enjoyed the activity. Espero que se hayan reído un rato inventando algo. Okay, that's the idea, right? That's the idea. Use the language. Probably learn a new word. Okay, espero que alguna palabrita hayan encontrado ahí nueva. Okay, that is the idea, okay? So, let me see. I guess now you can see my screen. So, this is the section number 4, right? So, we have this part of the book, okay, and it says the product development. Remember that this is the name of the unit, right? The product development, and it says right here how to use the present perfect, okay? Let's see. Lourdes, Beatriz, help us with the reading, please. Help me with the reading. Okay. How to use the present perfect. Look at this example in the box, then complete the exercise below. The present perfect tense expresses actions that were started sometime in the past at no specific moment. The action may or may not continue in the present. Use the helping verb have plus the past participle form of the verb that expresses the action. Okay, thank you. Susan, continue with the reading, please. Susana Hernandez, right here. In the examples, have you lost your mind? Yes, I have. No, I haven't. Next, continue. Have they always sold everything they offer? Yes, they have. No, they haven't. Or, yes, they have sold everything they offer. No, they haven't sold everything they offer. Okay, thank you. Let's see, continue with the reading. Patricia. Has Alejandro created a new product line? Yes, he has. No, he hasn't. Or yes, he has created a new product line. Or no, he hasn't created a new product line. Okay, thank you. Perfect. So this is a recap, right? So from
the present perfect. Remember that we mentioned that we are going to use the present perfect to refer to something that start in the past and still can continue in the present. We have having has plus the past participle of the verbs. Okay, so let me see. Let's see next. Look, we have this. Complete the statements below using the words in parentheses. Compare your answers with a partner. Okay, so what we are going to do, we are going to complete these sentences, I guess. Well, we have a question as well right there. So we have these sentences. So what we are going to do is complete the sentences, right? Complete the sentences. And you need to use the words that we have in parentheses, right? So with this work, you are going to complete the sentence, okay? So I don't know if it's clear the instruction. So hay que completarlas con las palabras, right? That we have in parentheses. So I guess we will keep the same themes, okay? Ya no lo voy a crear nuevamente para evitar save time, okay? So we are going to move on ourselves 4 minutes only, 4 minutos para completar esto. Present perfect, okay? With the verbs that we have in parentheses. Are we clear about the activity? Está claro, yeah, lo que vamos a hacer, right? Okay, perfect. So let me open the rooms. We have 4 minutes only. Solo se le agrega
Present. Okay, ground is in ground in the second verb. The ground is the same. Don't change, in. Huh? Ground. Ground. Mm-hmm. Don't change. With N. Mm-hmm. Yes, it's the same. A lot of companies have ground because, etc. Ground. Yes. Crecido, ¿verdad? Sí, crecer es ground. Ground. Uh-huh. Grow. Mm-hmm. Okay. Y without. Have a track. Well, es bien pensado. Entonces, a lot of company ground. Have ground. Have ground. Uh-huh. Like the same, example. Have ground. It's mm-hmm. the same. In the second. Yes, in the second, a track is attracted. With ed, yes. In the present participle, in the same, in the past. New member of a product line, nuevos miembros de una línea de producto, sería have, porque es plural. Have attracted. Uh-huh. Ed. Uh-huh. Have attracted. Yes. Number three. Attracted. Yes. Yes. Ed. Because you make, because you make at the past. Have decided. We have decided. Yes. Have decided. Decided. Uh-huh. Mm-hmm. Number four. Some companies, algunas compañías, have not or haven't. Having now succeeded. Haven't succeeded. Haven't succeeded. It's the same word, okay? Yes. Yeah. Another ED. Haven't. Haven't succeeded. Number have five. Have you ever bought? Mm-hmm. Have you ever bought? Bought. No sé si es otra vez bought. He pasado participio. Bought. It's a question. Yes, it's have. Uh-huh. And you make the verb in past. How you ever bought? Anna bought. It's about, it's a participle. About. Bob. Pasado about. Participio de by es about. Sí, about. Es el mismo. Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. And have you company and design? Number six. Have you... Your company design. ED, ¿verdad, chicos? Wait, time is over. Only teacher. Okay, one more minute, okay? Sorry, but time is over. Okay. You have designed.
Okay, welcome back. So I don't know if you complete all the sentences, but time is over, my goodness. So let's see, let me share the screen. One more time. This one. Okay, it says complete the sentences, present perfect, and we need to use the words that we have in parentheses, right? So, let's see, number one, Gloria, Elizabeth, number one, please. Okay, a lot of companies have won because of well thought new product line. Okay, so spell the verb, please, Gloria. Okay, spell the verb. G-R-O-W-N. Okay, G-R-O-W-N. Okay, perfect. So that will be the answer, right? So a lot of companies have grown because of well through new products line. Okay, nice. Let me share it one more time right here, the screen. Sandra, help us with the number two, please. Sandra? New members of a product line have attracted new market segments. Okay, perfect. Please spell the verb, attract. A-T-R-A-C-T-E-D. Okay, just we have a double T. It's A-T-T-R-A-C-T-E-D. Okay, just add one T more. Okay, nice. Nelson, help us with the number three, please. We have decided. Oh, sorry. Yes, decide to explain to expand. And our products. Okay, so spell the verb, please. D-E-C-E-D-E-D. Mm-hmm. So that would be D-E-C-I. I. Acuérdese, la letra I es I, como si le duele algo. Right, I. Okay, so D-E-C-I-D-E-D. Okay. Nice. Rosa Elena, number four, please. Some companies haven't succeeded when launching a new product because of their lack of knowledge about the target audience. Nice, perfect. So the same, spell the verb, please. Succeed. Oh my God, it's S-U-C-C. E-E-D-E-D. There you go. Nice. That is the past participle of the verb. There you go. Okay, what is lack? It says their lack of knowledge. What is lack? Como la falta de conocimiento. Ausencia, lack. Ah, la ausencia. Ausencia. Lack, yes. Falta de conocimiento, uh-huh. Right? So, pero usted busca la palabra lack, ausencia. Okay? So, le falta, right? No tienen conocimiento. Okay. Okay, nice, thank you. Let's see. Quiero ver a quién no le hemos preguntado ahora. Ofelia, my goodness, Ofelia, number five. You are on mute, Ofelia. I see that you are connected in two devices. Ahí, ahora sí. I had you be recognizing,
So this is the, this one is a question? No, it's not. This one is, it's not a question. Let me see. Yeah, it is. Have you ever? Okay, so this one will be, have you ever bought any highlight recognition product lines? Okay, so have you ever bought any highlight recognition product lines? So the birds bought in past participle, B-O-U-G-H-T, okay? So that's the bird. Zulma, Zulma Rosaura, number six. Sería, have your company designed any product or service recently? This is the question, right? So spell the verb, please. V-E-S-I-G-N-E-D. Okay, perfect. Yeah, that's the correct way. Nice. So thank you. Those are the answers. So we have a few more minutes. Oh my goodness. And we have this article, okay? Remember that we have to work with the book. Aunque yo hago otras actividades, pero el libro hay que trabajarlo, right? So esto creo que ya lo saben todos, right? No hay manera, no hay escapatoria del libro, aunque a veces está feo, pero we need to do it, right? So it's mandatory. A veces me han dicho, ay, es que este libro casi no me gusta, me dicen los estudiantes, pero this is what we have and lo tenemos que hacer, right? So, Darwin, help us with the instruction right here, number two. I will be able to describe the application of each step of SWOT analysis when accessing a new product idea. Yeah, I don't know, where are you? Where are you? You are reading the instruction right here. Alejandro has. Casi no se le escucha a Darwin, se le escucha como, bueno, yo le escucho como lejos. Darwin, I don't see you. Hello, teacher. Oh, thank you, Darwin. So one more time, right here, Alejandro has. Page number 11. I guess it's 11, but read it from the presentation, okay? Excuse me, teacher, excuse me. Okay. Alejandro has created a new papas sandwich for his cafeteria, papas fast food. His dad thinks it's not worth adding any more product to the menu. Read the conversation and answer the question below. Okay, perfect. It says, nice. Thank you, Darwin. Alejandro has created a new papa sandwich for his cafeteria. Okay, cafeteria. Okay, papa's fast food. That's the name of the cafeteria, right? But his dad thinks it's not worth adding any more products to the menu. Okay, menu. Read the conversation and answer the questions, okay? So we are going to read this conversation between Alejandro and his dad, right? So, and they are talking about a new sandwich style, okay? Let's see, Osmin, you will be Alejandro, and yeah. Jancy, you will be dad, okay? So go ahead, Osmin and Jancy, Lisbeth, thank you. Okay, thank you. That I will decide to launch the new papa's sandwich. It's going to make our brand more popular and
capture more sales. Alejandro, we sell too many products already. Papa's burgers, Papa's fries, Papa's salad, Papa's kitchen, etc. Come on, young man. Have you lost your mind? Have you lost your mind? Yeah, but there are that all clients love every single product we have always sold everything we offer. Besides, I think it's about time for a product line extension and time to open a new branch. If you say so, but I don't want to hear you complain about having too much work and I'm not working overtime. If you think it is going to work, you are probably right. Okay, nice. Thank you, Jancy and Asmin. So please, we don't have time. We will practice more this and I will read it one more time as well. But please don't forget the TH pronunciation, okay? TH, okay? I think, okay? I think, sin que es el lavamanos que está en el baño, okay? I think, yo lava manos, no, okay, think, okay, think, th, think, okay, so my goodness, the time is almost over. I will read it, it is just one time, okay, and tomorrow we are going to continue, no vamos a terminar, pero we will read it just one time, and tomorrow we will replay this paragraph, and then we are going to answer the questions, right? So it says right here, Alejandro says, Dad, I'd, so do you know what is this, right? This is the, like the I have, right? But this is contracted, right? I'd decide to launch the new Papa's sandwich. It's good to make our brand more popular and capture more sales. Then that says, Alejandro, we sell so many products already. Papa's burger, Papa's fries, Papa's salad, Papa's chicken, etc. Come on, young man, have you lost your mind? Okay, so we need to read. When we have a comma, we have to stop. When we have a period, we have to stop a little bit more. When it's a question, have you lost your mind? Sounds like a question, okay? Then Alejandro says, but that our clients love every single product we have come up with. What is that we have come up with? Y si se fijan, es lo que está como like in bold, right? En negrito, in bold. So what is that come up with? Tenemos que regresar. If you translate the words, yes, but this is like a phrasal verb. Alguien me mencionó los phrasal verbs today. So esto viene siendo como un phrasal verb, okay? So we have a verb and we have a preposition up with, okay? So le queda de tarea. Mañana le voy a preguntar what is come up with, okay? So yes. I have to continue. We have always sold everything we offer. Besides, I think it's about time for a product line extension. And time to open a new brand. A new branch, I'm sorry, a new branch. It's, if you say so, but I don't want to hear you complain about having so much work. And I'm not working overtime. It's you. If you think it's going to work, you're probably
right. Okay, so I'm sorry, because of the time, I'm going to stop sharing and we will see tomorrow the new words, okay? Usted solo me va a buscar eso que dice I have come up with. Solo eso va a buscar usted. De ahí lo demás lo vamos a ver tomorrow, okay? I have to pass the attendance. Tomorrow we are going to continue with this. And tomorrow it's Friday, okay? It's Friday and the body knows, pero tenemos clase. Okay, algunos dicen el viernes, el cuerpo lo sabe, pero usted y yo tenemos clase, así que no puede irse ya de las 10 de la noche, que lo despido. Si usted quiere ir de parranda, se puede ir, pero no puede faltar a la clase. Okay, so let me pass the attendance. I have 4 minutes only. Let's see, Ada Patricia. Present. Thank you. Adriana Stephanie. Present. Thank you, Michelle. Michelle no vino. Angela. Present, teacher. Thank you, Darwin. Present, teacher. Nice. Flor de Maria. Present, good night. Yeah, good night. Gloria Elizabeth. Here. Thank you. Joanna Patricia. Joanna no vino también hoy. Joanna. Lourdes. Present, teacher. Who say present? Joanna. Joanna. Oh my goodness, nice. Now I change the attendance for you. Thank you. Lourdes Beatriz. Present. Thank you. Mayra Melanie. Mayra no vino. No, Mayra, no. Nelson. Present, teacher. Thank you. Ofelia Orellana. Here, teacher. Thank you, Ofelia. Osmin. Present, teacher. Thank you, Rafael. Rafael, yo lo vi conectado, pero no sé qué pasó. So, Rosa Elena. Present. Thank you. Sandra. Present, teacher. Good night. Good night. Susana. Present, miss. Thank you. Jancy. Present. Good night. Good night. And Zulma. Present. Thank you. So we have 2 minutes, okay? So ya casi terminamos. ¿Quién se queda hoy? Déjenme ver. ¿Quién va? We have Angela. My goodness, Angela. Espero que haya tomado café porque hoy la voy a desvelar. Mentira, bueno, no la voy a desvelar. Solo son 10 minutitos que le voy a pedir, okay? So, bueno, we have 2 minutes. So in English or in Spanish. So how you feel? ¿Cómo siente? ¿Cómo ve? Llevamos 4 clases hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Mucho trabajo, muy poquito trabajo, mucha información, muy poquita información. Mucho habla la maestra, no habla mucho la maestra. I really like the teacher. You really like it? Awesome. I like it. I like it. Ya le dije desde el día 1, no se me estrese, no dice, ay, es que esta maestra nos lleva corriendo. Yo no llevo corriendo a nadie, paciencia, tranquilo, simplemente que we need to complete the activities, right? Porque si llegamos al final y no hemos terminado el libro, mire, aquí nos van a regañar. So we need in the neck. So tenemos que trabajar en el libro, entonces no lo podemos dejar ahí de lado, right? Don't forget the share the books if it's reading the... Sí, lo, es que tengo que buscar, tengo unas carpetas ahí, pero quiero buscar uno que esté apropiado, ¿verdad? Para poder compartirles. Y igual les quiero compartir lista de verbos, aunque ya mandaron una por ahí, pero mandémoslo al grupo del WhatsApp para que todos lo puedan descargar. Pero bien, thank you so much. No se me esponje, no se me estrese, no se me preocupe, que estamos bien, vamos bien. No le pego a nadie yo aquí, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. Y me gusta que todos participen, ¿verdad? Todos, aunque sea algo, usted tiene que hablar. No me diga, no, a mí no me pregunte, o mire, yo no quiero hablar. Todos tenemos que hablar, algo tenemos que decir, ¿ok? Y todos parejitos, aquí nadie más, nadie menos, aquí todos igualitos a participar en las actividades y aunque tal vez usted diga, ay, pero es que a mí me cuesta más, yo veo que el fulano habla más y yo hablo menos, pero tenemos que ponernos a nivel todos, ¿verdad? Emparejarnos, como dicen,
y hacerle frente a esto. Ya no los desvelo, ya les robé un minuto. Ok. I hope to see you tomorrow. Ok. Mañana es viernes, pero tenemos clase. No hay que viernes no vienen. Porque entonces sí los voy a castigar el lunes. Ok. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. So, Angela se queda nada más. Angela, Angela, Angela. Thank you, thank you, thank you. Déjeme, me salgo de aquí yo también porque I'm okay. Connecting on two devices. Okay, Angela, now we are alone. So, no le voy a robar mucho tiempo. No, solo son un par de minutitos. ¿Qué tal? ¿Cómo okay. está? ¿Cómo Bien. Se siente? Bueno, le dio sueño, ¿verdad? Ay, es que es como, fíjese que nos levantamos como bien temprano y todo el día así, entonces ya cuando vengo, como rapidito, me vengo a sentar y me hago un café. Ya cuando estoy allí, estoy con la taza de café. Hoy no me lo tomé. No le quedó ni tiempo de tomarse Ajá, el café. Entonces, pero porque me gusta estar a tiempo, no venir ahí corriendo y o por cualquier cosa, la niña me pone la máquina, le anda a ponerme mientras estoy arreglando algo en la cocina. Está poniendo la clase y ella me lo viene a poner rapidito. Ah, ok. Ajá, tiene sí. una bebé. Ya Tengo está una chica de 11 años y una niña de 26 años. Oh my goodness, 26 sí. años. 26 y 11 se van 15 años. Mira, 15 sí. años. Así que ahí estamos y aquí queriendo aprender inglés porque... Bueno, mi niña la grande vive en Estados Unidos y ella pues allá estudió, se graduó y maneja súper el inglés, ¿verdad? Entonces, ¿algún día la puede ir a visitar usted? Primero Dios, y luego que vi esta información en Facebook, creo, sí, ahí la vi. Uh-huh. Y entonces empecé a averiguar y metí los papeles y gracias a Dios pues he estado ahí cuidando mi beca. Conectándome a las clases, haciendo las tareas, tratando de ganarme. No perderla. No perderla. Sí, porque ellos en eso sí son bien delicados. O sea, lo ellos, uh-huh. ellos, alguien no completa, si llore, diga lo que, mire que por favor, fuera. Entonces, ustedes tienen que ser bien cuidadosos para tener el attendance, tener el trabajo de plataforma y continuar, uh-huh. porque si no, automáticamente está afuera, pero Así. Qué bueno Ángela, qué bueno, y yo entiendo que pues sí, yo como les he dicho a todos, o sea, es noche, uno tiene sueño, miren que a mí me pasa que de repente siento que cansada, si yo me levanto a las antes de las 5 de la mañana, todo el día por aquí por allá y hasta ahora, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer sí, aquí estoy el esfuerzo y gracias a Dios porque cuando yo empecé era algo desesperante el no entender nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios ustedes con los maestros pues nos explican un poquito, o sea, les entiendo bien porque lo explican en español cuando empezamos y luego en inglés. Hoy estoy entendiendo un poquito más el inglés. Hoy entiendo, hay palabras que sí las entiendo. Entonces, pero yo sé que tenemos que esforzarnos para, bueno, yo en mi caso, porque en el grupo hay muchos compañeros que hablan muy bien, se desenvuelven bien, las compañeras son bien sueltas. Y digo yo, ¿alguna vez, algún día voy a poder hablar así? Entonces, sí, todo exacto, es práctica. Práctica y ir estudiando. Y creo yo que lo más importante también eso de aprender más vocabulario. Entonces, ahí de repente, bueno, como tiempo no tenemos las mujeres de ver televisión ni nada en la casa, usted sabe, la trabajamos, estamos en la casa. Entonces, cuando nos ponemos con la niña de repente a ver una película, tratamos que la traducción, o sea, vaya todo en inglés, porque le digo, ponela en inglés, porque a mí me interesa como escuchando. Ir relacionando, escuchando y todo eso, ¿verdad? Sí, pues Así claro. Que, ahí estamos. Definitivamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo le parece la clase? ¿Cómo ve? ¿Cómo vamos? Muy bonito. Siento yo que estamos como aprovechando el tiempo, trabajando el libro, pues... yo lo veo como, bueno, de hecho las chicas, el grupo que tuvimos ahorita donde estábamos trabajando, ellas dicen que están bien contentas pues porque, con usted, porque hablamos bastante, ¿verdad? Entonces eso hace que se le quede a uno, por ejemplo, aquí anoté lo de
los idioms. Yo no sabía eso de los dichos, entonces hoy ya voy a, cuando sepa, escuche algo de eso, ya voy a saber qué es eso. Entonces, uh-huh, ahí uno lo va anotando y se quedan esos tips. Yo anoto bastante. Okay. Yo tengo aquí mi cuaderno porque me gusta anotar. Siento yo que, aparte que tenemos que practicar la estructura, que es, sí, importante, correcto, ¿verdad? Ajá, yo siento, sí, que... ahí lo que puede hacer usted, de sus apuntes, el fin de semana, leer qué es lo que anotó para ver, ah, me acuerdo que dijeron tal, uh-huh, cosa, me acuerdo, uh-huh, que esto es esto, uh-huh, eso, para que usted sus apuntes le sirvan para estudio. Correcto, así que ahí vamos, y agradecida, pues, creo que en esta, desde que iniciamos en inglés, la primera fue una maestra, luego hemos tenido a dos maestros y luego se suma usted y qué bueno. Así que yo me siento muy contenta, pues, de tenerla, y siento que estamos aprendiendo, ¿verdad? Eso es lo bueno. Los tips que nos da, lo que, como le digo, esto que estábamos hablando, uno se le va quedando, aunque sea una palabrita, pero vamos captando. Eso es lo bueno. Con una palabrita que usted aprenda en la clase, ya es ganancia. Algo que usted no sabía y lo aprende, ya es ganancia. Igual, lo que yo les digo, mi objetivo no es aquí preocupar a nadie, va a sentir ahí que está angustiado, sino que usted disfrute la clase, que usted se sienta, sí, bien, y que cuando venga a sentir, hey, eso yo ya lo vi, eso yo me acuerdo, y sin ese preocupación, ¿verdad? De que, ay, viene la clase y qué miedo, sino que usted diga, venga feliz a la clase, querer estar aquí desvelándose, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, de hecho siento yo que ustedes son una parte fundamental para nosotros los alumnos, porque de hecho el hecho de no saber un idioma, de estar aprendiéndolo, uno como que está todo tímido, a mí me pasa, me pongo muy nerviosa, y es muy probable que a veces el nerviosismo lo a uno lo aturde, voy a decirlo, por no decirle otra palabra, y a veces eso nos hace, pues, que nos bloquee el aprendizaje. Uh-huh. Sí, no, uh-huh, claro, es normal, es algo nuevo, pero uh-huh, ese es mi trabajo, que aunque esté ahí un poquito nervioso, pero que usted trate de la confianza, decir algo. Exacto, sí, y eso, ajá, es bueno, que ustedes ya se conocen, o sea, el grupo, sí, muy ya bonito. Ustedes, yo los, o sea, he tenido grupos donde los mando a un room y nadie dice pillo, porque todos tienen miedo, todos tienen pena, pero ustedes son pericos, ahí están todos hablando, y eso es bueno, porque así, ajá, es como se aprende, pues, entre los compañeros y todo. Fíjense que, ya que dice eso, yo siento que este grupo es muy bonito porque son muy dinámicos y yo aprendo de mis compañeros, o sea, estamos como interactuando ahí. Pero sí, en el primer módulo, yo me acuerdo, en el primer y el segundo, habían unos compañeros que era incómodo cuando lo mandan a trabajar y uno se saluda, ¿verdad? Y a veces no le contestan. Entonces, y luego... y uno hace preguntas, uno no los conoce a ellos y no le contestan. Entonces en el primer módulo y en el segundo, me acuerdo yo, me tocó con un compañero. Así que al final, cuando tenía que ir a trabajar, ay, no, aquí está con este compañero, es que no contestaba. Entonces, ajá, uno quería interactuar, pero este grupo yo siento que nos hemos mantenido, ya llevamos, con este sería el cuarto módulo. No, ¿juntos? Más. Y son cinco módulos. Eso veo, que el grupo es bien bonito, la verdad, ajá, que es bien bonito el grupo, porque todos se hablan y todos participan y así debe de ser. O sea, acuérdense que uno no puede, yo no puedo obligar a nadie, mire, hable, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues si están aquí es porque quieren aprender. Entonces, cuando yo le pregunto, no es porque yo lo quiera molestar, sino que yo quiero que usted... De hecho, siento yo que el hecho de participar, nosotros estamos aprendiendo y nos quitamos el miedo. Por ejemplo, a mí, yo soy bien miedosa, o sea, a veces incluso aquella duda, ¿verdad?, de cómo pronunciar, pero yo sé que nos han ayudado a la pronunciación. Tengo el grupo donde estamos, ellos usan como, saben pronunciar, de ellos he aprendido también. Entonces, cuando nos mandan a trabajar, aprendemos unos de otros. O sea, o nos corrigen o nos ayudamos.
Excelente. Ajá. Bueno, me alegro, Ángela, sí. Igual, ¿verdad? Como les digo, sí, a todos, ánimo, sigamos adelante y un gusto, la verdad, tenerles acá a ustedes. Sí. Igual, pues estoy para poderles ayudar en lo que yo pueda. Igualmente, mucho gusto y qué bonito. Espero que continuemos ahí aprendiendo. Hay una compañerita que no la veo en el grupo, a Sally, a Melanie, por ti, yo creo que era. No está en la lista. No está, ¿verdad? No alcanzó. Y hay otro compañero que muy bueno. La verdad es que yo siento que nos llevamos todos nos llevamos súper bien, todos, independientemente con quién nos pongan a trabajar, nosotros interactuamos todos. Ah, sí, definitivo. Uh-huh. Eso es lo uh-huh. importante. Bueno, Ángela, un gusto haberme quedado igualmente aquí con usted. Mucho gusto. Gracias por el tiempo y nos saludamos mañana, primero Dios. Primeramente Dios, muchas gracias a usted por todo y que tenga un bonito descanso. Gracias, igual, uh-huh. gracias. Ya está dormido. Dios me la bendiga. Sí, gracias. Me imagino, sí. Igual, bendiciones, gracias. Okay. Buenas noches. Buenas noches, que descanse. Gracias.